nombre de Cristo. Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Mariano Rivas Alfaro, con DNI 06212-9291. La investigación es contra Mariano Rivas Alfaro, porque en su condición de vicepresidente del gobierno regional en el mes de marzo del año 2018, participó de una reunión de precandidatos de Fuerza Popular para las elecciones de ese año y utilizó la camioneta del Estado. Esta camioneta era de propiedad del gobierno regional de Ucayali, cuyo uso lo tenía el, en este caso, hoy acusado, vehículo que se encontraba estacionado pues en el Jirón Prolongación 7 de Junio, a escasos 20 metros de la puerta en sentido hacia el Óvalo Sáenz Peña, y la mencionada reunión pues de este partido político de Fuerza Popular se prolongó hasta las 7:30 de la noche, circunstancias en que el acusado sale del local de mención, por lo que es abordado por un medio de comunicación, produciéndose pues una breve explicación de lo que habría sucedido. El imputado, Mariano Rebaza, actual director de Produce, está afrontando un juicio oral por el delito de peculado de uso y el fiscal está solicitando 2 años de pena privativa de la libertad suspendida. Acusado Mariano Rebaza Gilberto Alfaro está afrontando, o va a afrontar, mejor dicho, las incidencias de un juicio oral. ¿Por qué delito le están investigando y acusando, doctor? Bueno, el delito es peculado de uso, y el Ministerio Público pues ha solicitado en este caso la pena privativa de libertad de 2 años, inhabilitación también de 2 años y una multa de 180 días multa. El juicio oral tuvo que reprogramarse para el mes de noviembre porque el abogado de la defensa técnica indicó que en la etapa intermedia no se resolvieron sus pedidos. Pues la defensa técnica ha indicado de que parte de sus medios probatorios ofrecidos no han sido incorporados en el auto de enjuiciamiento y está solicitando que sean devueltos los autos al juzgado de investigación preparatoria a fin de que haga valer su derecho. Pero lo que más sorprende es que la Defensoría Pública haya asumido la defensa de un director, en este caso de Produce, por caso de corrupción de funcionarios, cuando todos conocemos que la Defensoría Pública es para las personas que no tienen cómo pagar una defensa legal en sus procesos judiciales. Doctor, ¿el abogado de la defensa técnica pertenece a la Defensoría Pública? Bueno, sí, efectivamente, es parte de la Defensoría Pública. Es un abogado que, al menos en este juicio, en la etapa intermedia también asumió su defensa. La jueza Ana Bedoya resolvió devolver los escritos al cuarto hit para que resuelva la solicitud del abogado de la Defensoría Pública. Para cuyo efecto deberá de esperarse pues la devolución del expediente de control de acusación por parte del juzgado de investigación preparatoria a fin de evitar nulidades y generar diligencias que sean declaradas, realizar un séquito de un proceso inoficioso. Por lo que se resuelve primero dejar sin efecto las fechas programadas en la resolución número 2 del 14 de octubre del año 2024. Segundo, programar fechas para el juicio oral bajo el siguiente cronograma. Este es un caso donde se produjo un escándalo en Ucayali porque un precandidato utilizó la camioneta del gobierno regional para asistir a una reunión de precandidatos de Fuerza Popular. El juicio oral se reiniciará en el mes de noviembre, donde la jueza anticorrupción espera que el cuarto juzgado de investigación preparatoria resuelva el pedido que realizó el abogado de la Defensoría Pública.